Uno de los misterios, una de las preguntas que nos hacemos cuando observamos y vemos una serie de movimientos, ademanes, expresiones y actos que se manifiestan en el escenario por parte de una persona, bien vestida y con un palillo en la mano, tratando de comunicar algo importante a los músicos, sin ninguna palabra. Gestos. La comunicación de un director de orquesta. Directoris, palabra en latín que traducido a la lengua castellana, significa director. Además, según la Real Academia Española, un director es quien dirige o guía algo. Pero, musicalmente y dentro de una orquesta filarmónica o sinfónica, ¿qué es un director? El director de orquesta es un intérprete. Es un intérprete más, con la diferencia de que su instrumento es un instrumento vivo, ¿no? Mientras que el pianista tiene a su piano y el violinista a su violín, el director de orquesta tiene a la orquesta. Y entonces esta condición naturalmente que entraña dificultades adicionales al ser el instrumento que se está utilizando, un instrumento vivo, un instrumento formado por seres humanos. En el momento en el que se logra apreciar un concierto de una orquesta sinfónica, ya sea nacional o internacional, observamos al guía, a esta persona que está delante de los músicos, y nos muestra un aspecto que en muchas ocasiones puede ser indispensable, al menos en la mayoría de los casos. Un director es como el conductor de un bus, el que maneja, el que guía las cosas. Ahora, no necesariamente necesitamos un director para resolver cualquier cuestión musical. Hay muchas orquestas que no trabajan con director, ¿no? Que trabajan entre ellos, que resuelven las cosas. Pero implícitamente siempre hay alguien que está dirigiendo. En un ensamble musical cualquiera, digamos, popular, un grupo de música, de rock, qué sé yo, en algún momento alguien toma las decisiones, en algún tiempo alguien lidera, mueve el tempo, lo acelera, lo retrasa. Alguien está liderando de alguna forma el movimiento de la música. Dentro de una orquesta es el papel dedicado al director, ¿no? El director es el que jala el carro, digamos. Conduce, lidera y guía. Tres palabras que describen y conceptualizan la imagen de un director de orquesta. Pero aún así, tiene una función principal, un aspecto sumamente esencial. Un director de orquesta tiene una función concreta y específica. El director debe preparar la obra con la orquesta. En este caso, cuando uno es instrumentista, prepara la obra con su instrumento. En el caso de la orquesta es el instrumento y uno tiene que hacer sonar a la orquesta como un solo instrumento. O sea, toda la cantidad de músicos que existen en una orquesta tienen que pensar de la misma manera, sentir de la misma forma y sobre todo tener la información concreta que el director les transmite para que todos reaccionen en el sentido ese que ha sido propuesto como idea fundamental. Como si fuese un pianista preparando una pieza o como un guitarrista ansioso por presentar su solo, así tiene que preparar la orquesta el director. Antes de reunir a los músicos y llevar a cabo su ensayo, debe realizar una serie de estudios investigativos sobre la obra que decidió tocar. Bueno, ante todo, dirigir es comunicar. Y para comunicar tienes que saber bien qué es lo que tú quieres comunicar, qué es lo que quieres decir. Y en la música, para saber bien qué es lo que tienes que comunicar, tienes que estudiar la partitura. Entonces, lo que tenemos es
horas de estudio, de sentarse al escritorio para entender bien la música, para describir mejor o para entender mejor los detalles de la partitura, para crear una relación personal con la música, qué es lo que significa para uno, qué es lo que quiere decir para ti. Y a partir de ahí, comunicar eso que has descubierto a la orquesta y luego al público. Con el proceso previo analítico en la parte técnica, como también en la parte conceptual, el director comienza a manifestarse ante los músicos para quedar de acuerdo musicalmente. Hay una previa coordinación con las secciones guías, digamos, ¿no? Del director, cómo quiere que suene la obra. Entonces, los guías de sección se encargan de avisar al resto de los instrumentos de forma técnica. O sea, no es que les expliquen, ok, el director quiere que suene de forma melancólica en esta parte y luego energía. No, lo que hacen las guías de cuerda es dicen, ok, aquí hay que tocar forte, aquí hay que tocar pizzicato, aquí hay que tocar así ya con términos técnicos de su instrumento propio. Pero esto no se queda ahí, pues con una primera parte terminada, llega un momento interesante por el que pasa la orquesta y el director. La gestualidad entra en escena. Aquellos movimientos son esenciales en el momento en el que los músicos están tocando, puesto que sirven para guiar de mejor manera. Por lo tanto, mientras más se maneje una comunicación no verbal, será mejor para la orquesta. Siempre decimos que, ¿cuál sería el ensayo perfecto? El ensayo perfecto preparando una obra sería en el que yo no tenga que decir ni una palabra. Y que pueda yo comunicar con mis gestos todo lo que estoy queriendo. Esto naturalmente es imposible de conseguirse, porque obviamente hay una serie de detalles y cosas que en fin, que se necesitan explicación. ¿Pero existe alguna técnica o regla para este tipo de movimientos corporales y de gestualización? Digamos que la técnica básica o la codificación básica es la marcación de los esquemas que nos muestran. La música puede estar escrita, puede ser binaria o ternaria principalmente, ¿no? Obviamente no solo eso, hay muchísimas más, pero puede la música va 1, 2, 1, 2 o 4, que también es binario, 1, 2, 3, 4, 1, que responde a una naturaleza, ¿no? Cuando caminamos, pisamos con un pie un poquito más fuerte que con el otro, ¿no? Entonces eso es 1, 2, 3. La música al ser binaria o ternaria, hay un punto en el que se apoya más. Cuando es ternaria, por ejemplo, muchas veces es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ¿no? Y a partir de ahí podemos acomodar la música en esquemas de marcación, donde mostramos cómo son los tiempos, si esto es en 4, si esto es en 3. Y digamos que esa sería la codificación básica, ¿ya? Que no necesariamente tiene que estar presente todo el tiempo, ¿no? Pero eso es lo básico y lo elemental, lo que todos entienden. A partir de ahí, la comunicación gestual se basa mucho en la capacidad expresiva de un director, ¿no? Y la capacidad de una orquesta de leer también las cuestiones de expresividad. Por ejemplo, no te tienen que explicar que si quieres más puedes hacer esto, digamos, ¿no? Y puede ser más. Ahora, ¿qué quieres más? No sé, más intensidad de sonido, más claridad de una frase, más ser más específico. Entonces, a partir de ahí empiezan, digamos, una acumulación de gestualidades, por decirlo de alguna manera, que responden a la naturaleza de uno mismo y a cómo eres capaz de expresarte. Como parte de los implementos que tiene un director de orquesta, en una mano normalmente lleva un artefacto, una especie de palillo o varilla,
llamada batuta. Bueno, en principio la batuta era un bastón, ¿no? Dicen que Toscanini usaba un bastón para... Toscanini era un famoso director de orquesta italiano que usaba el bastón, el palo para golpear y que todo el mundo esté tocando en el mismo pulso, porque el pulso es fundamental. El pulso es la base de todo, de toda la música. Es como el pulsar del corazón, ¿no? Pum, 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 pum. O sea, y de eso depende que todos estemos juntos y todos estemos tocando con la misma intensidad. Entonces es fundamental el marcado del pulso, y en lo posterior han hecho que ese bastón se convierta en una batuta y que pueda ser visible para todo el resto de la orquesta y en cada uno de los sectores. Musicalmente, la batuta llegaría a ser una especie de controlador de tempo, como un metrónomo, por así llamarlo. Pero también puede tener una función importante para la vista de los músicos cuando están interpretando una obra. La batuta principalmente es un amplificador para mí, ¿ya? No creo que la batuta te dé más claridad, porque puede ser clarísimo sin batuta, puede ser muy preciso sin la batuta, ¿ya? Pero la batuta de alguna forma amplifica tus gestos. Por ejemplo, si yo muevo 1, 2, 3, 4, casi no estoy moviendo los dedos, muy poquito, ¿no? Si hago lo mismo con la batuta, el movimiento se ha vuelto tan grande que es más grande que mi cabeza en este ejemplo, las manos, ¿ya? Entonces ayuda mucho también su forma de ser generalmente, hay de todo color, ¿no? Pero generalmente blanca, no sé qué, ayuda un poquito a concentrar la mirada en ella, ¿no? Ayuda a ser más claro cuando vas a dirigir a alguien, digamos, ¿no? Estás ahí como que mostrándole y captas su atención, ¿no? Entonces es un instrumento que... es una prolongación de nuestro propio ser, una prolongación de las manos, una prolongación de los brazos, ¿no? Que debemos manejarlo de manera muy, muy expresiva. Como para la mayoría de los aspectos, la técnica es importante. Asimismo, existen diferentes técnicas para utilizar la batuta. El lenguaje de la utilización de la batuta es fundamental. Hay directores que tienen un manejo, una técnica de manejo, otros, los directores rusos, por ejemplo, siempre están haciendo mucho más con la batuta y con las manos, los occidentales tienen otra técnica y así, pero y también hay directores que no usan batuta. Prefieren tener una comunicación directa más gestual, ¿no? Y que también obtienen resultados similares. Con una mano se maneja la batuta y con la otra se hace una serie de indicaciones que llegan a ser importantes para la acentuación de los músicos. Siento que, bueno, él es el músico en realidad y nosotros somos su instrumento. Entonces yo intento seguir las indicaciones que él hace porque, bueno, tenemos que hacer un todo, un holístico, como se dice. Entonces tenemos que sonar de manera conjunta. Entonces si yo me pongo a pensar solamente pensar en mi sonido, en lo que yo escucho, hay veces los sonidos llegan tarde. Entonces confiamos en el mismo director de orquesta, ¿no? Para que podamos nosotros poder interpretar, y si capaz yo no puedo darme cuenta que estoy fuerte, suave, o muy rápido, muy lento, entonces la mano de la batuta en realidad del director y las expresiones me dicen todo lo que necesito saber. Según sus movimientos, ¿no? Es algo que aprendemos desde que vamos a nuestro primer ensayo, es algo que se nos indica cuando levanta las manos o en qué pulso está marcando, según el movimiento de sus manos o sus expresiones. Esa comunicación atrayente, ese es el recorrido por el que debe pasar un director de orquesta, siendo la gestualidad
parte esencial para la interacción entre él, los músicos y el público que va a disfrutar de la obra.